Chicos, muy buenas noches. A continuación les voy a explicar el proceso que ustedes deben hacer para fondear una cuenta del broker Deri, ¿vale? Con una billetera, ya sea con Skrill o con Neteller, en el caso que lo voy a hacer yo, ¿vale? Entonces, se loguean normal en su cuenta, se vienen para depositar. ¿Listo? O también se pueden venir para cajero. Una vez ustedes le dan clic acá en depositar, eligen. ¿Cierto? Si lo van a hacer por la forma de billeteras electrónicas o criptomonedas, en este caso lo vamos a hacer con billeteras electrónicas, le dan clic acá. En mi caso voy a elegir este Neteller. Aquí yo por defecto ya tengo mi cuenta de Neteller, que es esta, y acá colocar, por ejemplo, voy a colocar $23. Entonces va a darle siguiente. Le damos en continuar. Listo, aquí me lleva a la pasarela del pago de Neteller. Lo mismo sería para escribir, ¿listo? Esperemos que nos carga. Y le vamos a sacar el pagar ahora. Le damos en confirmar. Listo, y ya mire que volvemos a Binary. El dinero va a quedar en la cuenta general. Listo, mire que va a quedar en la cuenta general. Ahora, para pasar una sintética, que es esta que está acá, es muy fácil. Ahí mismo en cajero le pueden dar, o aquí mismo, le dan en transferir. ¿Listo? Entonces, de la cuenta general voy a transferir $22.29. 2.29, perdón. Cuenta general a la sintética. Le damos en transferir. Mire que automáticamente queda acá, esto en serio, acá la cuenta sintética con dinero. ¿Sí? Si tienen vinculado a su MetaTrader, aquí les va a aparecer el dinero. Les debe aparecer acá en su cuenta real ese dinero, chicos. ¿Listo? Ya de esa forma se pueden realizar operaciones sin ningún problema. ¿Listo? Y acá le aparece el dinero. Es muy, muy fácil. Para métodos de retiros, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es venir nuevamente al cajero, dar la condición de retirar. ¿Listo? Si les aparece esto así, es porque primero deben hacer una transferencia de la sintética a la fuente general. Y mire que ahora voy a pasar de la sintética, voy a pasar dinero a la cuenta general. 23.88. En este caso, veo que muchos chicos me dicen que si les cobra comisión, eso yo siempre he hecho así con Ethereum, nunca me ha cobrado comisión. Mire que ahora el dinero aparece en la cuenta general. Ahora sí vengo para retirar. Acá utilizamos un correo electrónico. Si vamos a mi correo, debe aparecer que en ese momento Deri me está pidiendo información que si yo autorice un retiro. Miren, mira, vamos que nos cargue. Acá está el Deri, miren. Uno dice, sí, soy yo el que está solicitando el retiro. Y luego, chicos, pasa uno a esta pasarela en la cual ustedes eligen su método de retiro. Yo les recomiendo, chicos, si ustedes depositan por Neteller, acá sus retiros a Neteller. Si depositan por Skrill para que los pagos sean de forma más rápida y no les moleste las transacciones. Acá colocan ustedes cuánto van a retirar. Mire que no me cobran a mí ningún peso, ningún dólar por retirar. Y acá yo procedo a colocar acá cualquier comentario y enviar solicitud de retiro. No lo hace porque hay que dar una plata para así crecer esa cuenta. Pero de esa forma, chicos, lo pueden hacer. ¿Listo?